Las cámaras de Tierra del Fuego Vive se encuentran en la Universidad de Tierra del Fuego. Estamos con Maxi López. Muchas gracias por permitirnos esta nota. Por favor, muchas gracias a ustedes por acercarse y darnos la posibilidad de difundir las actividades que tenemos acá en la universidad para la comunidad. Bien, sabemos que estamos con esta extensión educativa y sobre todo que tiene que ver con el Casa de Artes. Exactamente, en estos momentos nosotros tenemos una muestra en los pasillos acerca de la reforma universitaria, que es libre y gratuita. Pueden visitarla desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Así que cualquiera que esté interesado puede acercarse y recorrer la muestra. Y después tenemos diferentes actividades que vamos desarrollando. Hay un taller de tango que se realiza los martes y jueves acá con el grupo El Abrojito, que es unos talleristas que hace ya un par de meses vienen desarrollando esta propuesta, y en el marco de ellas van a realizar una practilonga, que sería como una especie de práctica abierta y milonga, este sábado a partir de las 16 horas. Así todo aquel que quiera acercarse y practicar un poco y bailar un poco de tango puede hacer. Y para el mes que viene vamos a realizar unas actividades con Federico Rodríguez, un escritor destacado de acá de la provincia, unas como café literario y conversar un poco de diferentes autores fueguinos. Tenemos una extensa agenda, pero con relación a la muestra, la primera actividad que nombraste, ¿quiénes hacen esta muestra? Se debe la reforma al 100 aniversario de la reforma universitaria. Entonces es una muestra que preparamos Casa de las Artes con el Centro Estudiantes allá en Ushuaia, que ellos se acercaron con la iniciativa. Entonces conjuntamente preparamos la muestra y lo que hacemos es un paso histórico acerca del hecho que ocurrió acerca de la reforma universitaria. Perfecto. Con respecto también a la milonga, que nos pareció más que interesante, el grupo Abrojito, ¿es abierta a toda la comunidad o al campo universitario nada más? No, es abierta a toda la comunidad, desde las 16 hasta las 19 horas va a ser la practilonga, porque es como una práctica también abierta. No necesariamente tenés que saber bailar, o sea, se puede acercar cualquiera. Los chicos invitaban a una canasta comunitaria, así que si quieren traer cosas para compartir, para tomar un poco de mate, charlar y escuchar buena música, lo pueden hacer a partir de las 16 horas. Nos encantan estas propuestas, así que bueno, ustedes saben que la universidad está abierta a toda la comunidad. Maxi, muchas gracias por decorar los eventos. No, muchas gracias a ustedes por acercarse. La verdad que estamos compartiendo una tarde muy linda aquí en la Universidad de Tierra del Fuego y estamos ahora con Adrián Bustamante, que nos va a comentar lo que se viene en materia de ofertas de carrera. Adrián, muy buenas tardes, gracias por recibirnos también. Muy buenas tardes, no, gracias a ustedes por venir. Bueno, sabemos que hay una oferta muy linda aquí, académica. Así es, estamos en el momento de apertura de las inscripciones, del 22 al 14 de diciembre están abiertas las inscripciones para el que quiera sumarse a la universidad. Bien, ¿tenemos algunos requisitos puntuales para las inscripciones? No, son muy sencillos, son dos fotocarnet, 4x4, documento, fotocopia de documento y el título secundario o en trámite. Bien, todo esto es para aquellos que han terminado la secundaria en tiempo y forma, y para aquellos que no tienen el secundario. Bueno, para los que no tienen hay un artículo 7 que se pueden inscribir igual con un examen que no es muy, muy difícil, se anotan igual, y para los que adeudan materias, que es una pregunta que siempre hacen los chicos, pueden inscribirse igual y tienen tiempo hasta el año que viene para poder terminar las materias que le quedan de la secundaria. Sabemos que la oferta académica es muy amplia. ¿Cómo nos diría para resumir las áreas que más o menos maneja la universidad? Bueno, acá tenemos, mira, licenciatura en economía, gestión empresarial, sociología, ciencias políticas, medios y audiovisuales y una tecnicatura contable. Eso es lo que hoy cuenta acá. Y la licenciatura en educación, que es una carrera nueva que se abrió. Eso es lo que tenemos hoy acá en la sede de Río Grande. Bien, sabemos que dentro de estas carreras siempre la gente se inclina más por una que por otra. ¿Cuál es la que masivamente es la que se llena? Y yo me animaría a decir contador. Contador es una de las carreras que más estudiantes tiene. Bien, la oferta académica está propuesta ya, entonces desde ahora hasta el 20, ¿hasta qué día de diciembre? Hasta el 14 de diciembre. Bien, una vez que pase esa fecha, el año que viene, ¿hay posibilidad también de inscribirse? Seguramente sí, pero yo me animaría a decir que hoy se inscriban ahora, por si no se llegan a abrir las inscripciones. Bien,
¿Me quedó alguna pregunta por hacerte, algo que recordarle a la gente? No, bueno, que también el área de bienestar universitario cuenta con una línea de becas, una beca propia de la universidad. También tenemos pasantías y una sala de cuidado. Siempre recuerdo esto para las mamás que por ahí quieren estudiar o papás o hermanos a cargos que no saben dónde dejar a sus hijos. Bueno, la universidad cuenta con un espacio que para mientras cursan pueden dejar a sus niños con dos profesionales que los entretienen, juegan y pueden estar haciendo la cursada tranquila. Oh, eso es magnífico. Y con respecto a las becas, ¿algún requisito puntual? Bueno, cuando se abre la convocatoria de becas, se piden cierta documentación. Bueno, en el momento se acercan al área y ahí se le brinda, digamos, el formulario para que se complete. Referente también a las pasantías, algo parecido, ¿no? Y pasantía es una práctica que se le ofrece a una empresa o a un ente público, digamos, para que el estudiante vaya adquiriendo experiencia y pueda tener también un dinero para poder solventar sus estudios. Bueno, la verdad que es una información muy grata para todos nosotros los que estamos escuchando y estamos aprendiendo junto a Adrián. Adrián, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos compartiendo las actividades de la Universidad de Tierra del Fuego. Estamos ahora con Juan Manuel Borga. Gracias por recibirnos también. No, gracias a vos, Marita. Bienvenidos. Bien, sabemos que estás a cargo del área de deporte. Así es, de deporte y recreación de la universidad. La idea desde este espacio es que los estudiantes, el personal no docente, los docentes de la universidad participen de espacios deportivos y recreativos dentro del ámbito universitario, ¿no? Es generar un espacio donde se puede compartir más allá de lo académico. Bien, ¿y esta respuesta qué genera dentro de los que realmente implantan la responsabilidad, el orden, los límites? Son todos mayores de edad, ¿no? Por supuesto. El espacio está más destinado a compartir y apunta sobre todo a la salud de las personas. Más allá de que todos sabemos que quienes asisten a la universidad por ahí tienen trabajos, algunos estudiantes no trabajan, pero es un espacio como para compartir más allá de venir a cursar, ¿no? Dentro de esas actividades de deporte y recreación, ¿cuál tenemos? Tenemos natación. Gimnasio, eso gracias al convenio o al espacio que nos brinda la municipalidad. Después tenemos futsal, handball, voleibol, básquetbol, que eso es gracias a la Secretaría de Deporte de la provincia, que nos facilita un espacio también. Tenemos yoga, ajedrez, taekwondo y running. Se intenta que la oferta sea amplia para que la mayoría pueda participar, ¿no? Por ahí es muy difícil combinar con los horarios de todas las personas que asisten, pero se busca ampliar el espectro. Bien. Esta es la parte deportiva. ¿En la parte de recreación tenemos algo diferente? Lo que se hace es, a través del deporte, no es competitivo. ¿Se entiende? Uno va, participa, comparte, más allá del resultado en sí, y juega y se divierte. Lo mismo pasa acá en la sede, que tenemos una mesa de tenis de mesa como para compartir. La parte competitiva va a venir ahora del 11 al 14 de noviembre, que vamos a competir, vamos a participar de los Juegos Universitarios Regionales que se van a desarrollar en Comodoro Rivadavia. Es la instancia regional de la Patagonia. Después, si nos va bien, por supuesto, hay una instancia nacional y después están los Juegos Mundiales, como en el caso de nuestra universidad que participó Augusto Fernández en taekwondo, ¿no? Perfecto, qué buenas noticias son para los deportistas. Y una pregunta, los alumnos que tenemos aquí en la universidad son de todas las edades y en este encuentro universitario participan a pesar de que tengan más de 40, 50 años. No hay ningún inconveniente, tienen que tener muchísimas ganas de participar. Como en la universidad de joven, nuestro objetivo es ir, participar y pasarla bien, más allá del resultado deportivo, ¿no? Eso es lo que te comunicaba antes. Ah, qué bueno, esto es magnífico para toda la gente, los estudiantes que se acuerdan por ahí de empezar a estudiar una carrera, que como lo es, dentro de un ratito vamos a hablar de todas las que van a comenzar el próximo año. Te agradecemos muchísimo por esta nota, Juan Manuel. No, muchísimas gracias y bueno, aprovecho la oportunidad para invitar a todos los estudiantes a que participen. Seguimos compartiendo las cámaras de Tierra del Fuego Vive aquí en la Universidad de Tierra del Fuego. Estamos con Abril Chodil. Abril, gracias por brindarnos esta nota. No, gracias a vos, Marita. Bueno, me alegro muchísimo que te animes a conversar con nosotros porque sos muy nueva acá en la universidad, ¿no? Yo ingresé el 1 de octubre a la UNTDF y la verdad que tengo que agradecer a esta ONG Rediversa Positiva que lucha por políticas públicas reales de inclusión.
y no políticas públicas de Banner, ¿no? Y también un agradecimiento muy especial a Juan Castellucci, que fue quien me dio esta oportunidad de estar acá hoy en día. Me alegro muchísimo que nos cuentes tu realidad y sobre todo de este gran poder de inclusión que tiene dentro de la universidad. ¿Este tiempo cómo los estás atravesando? Muy cómoda. Tengo compañeros, la verdad, que son unos genios y la verdad que me siento muy acogida por la UNTDF y espero seguir mucho tiempo acá y ayudando a los estudiantes, ¿no? Que son el objetivo principal de esta área. Bien. ¿Cuál es tu área preferentemente? Yo estoy en bienestar estudiantil. ¿Y esto abarca mucho el contacto con los alumnos? Y tenemos un contacto diario y permanente con los estudiantes. Así que muy contenta y a seguir para adelante. Y como novedades dentro de la materia donde estás y en tu área, ¿hay alguna propuesta interesante con respecto a los estudiantes? Sí, para el año que viene se está por abrir una residencia en la ciudad de Ushuaia. Para los estudiantes que quieran hacer carreras, hay carreras que no están acá y están en Ushuaia. Así que nada, así, trabajando. Bien, te agradezco muchísimo, Abril, esta instancia que estás viviendo dentro de la universidad y me alegro muchísimo que hayas compartido con nosotros tu experiencia. Muchísimas gracias a vos.